Queremos en esta oportunidad darle las gracias a Boydy Cabral y nuestro candidato a senador por la provincia de Dajabón, licenciado David Sosa, con la Alianza, por supuesto. Un agradecimiento sincero por habernos dado la oportunidad de brindarle a las comunidades del municipio de Partido un camión de guineo acompañado de huevos, alrededor de 200 fundas de guineo verde, orgánico, y que el pueblo lo agradece sinceramente y nosotros le damos las gracias sinceramente. Ignacio, ¿cuáles fueron las comunidades que ustedes estuvieron visitando? Sí, muy buenos días. Gracias por permitirnos este momento para informarle a la ciudadanía del partido que nosotros sostuvimos un repartimiento de guineo y huevos donde visitamos a los cerros de Aminilla, Aminilla, Las Gorras y muchos parajes del municipio de Partido y dentro de la ciudad de Partido también. Según tenemos entendido, ahí estuvieron participando, colaborando el comunitario del municipio de Partido, Holdy Cabral, y el candidato David Sosa. ¿Van a continuar ustedes con estas ayudas en estos momentos difíciles de pandemia, de COVID-19? Sí, sí, como no pensamos, la fuerza del pueblo va a seguir continuando, ayudando a las comunidades más pobres, inclusive, si Dios nos lo permite, y con la colaboración de otras personas más que han puesto su grano de arena para que ese reparto se hiciera realidad. Ok, ¿el nombre es suyo? El nombre mío es Roberto Gómez, teniente, así es que me dicen, director de la Fuerza del Pueblo aquí en Partido. Sí, yo como encargado de organización de la Fuerza del Pueblo del municipio de Partido, mi nombre es Máximo de Supero Martínez, mejor conocido como Ignacio Policía. Ok, muchas gracias.